Noticias 33 por la mañana. Hola, mi nombre es Cintia Moreno con las noticias de esta mañana. El asambleísta Henry T. Perea, que representa la mayor parte del Valle Central y es originario de Fresno, anunció que renunciará a su puesto a finales de este año. Aunque no dijo cuáles serán sus próximos pasos, sí dijo en un comunicado de prensa que está explorando otras oportunidades en su carrera y espera tomar una decisión dentro de los próximos 10 días. También dijo que le gustaría pasar más tiempo con su esposa y sus dos hijos. Esta semana, el presidente del Senado, Kevin de León, y una delegación de varios senadores estatales se unirán con el gobernador de California, Jerry Brown, en un viaje a París, Francia, para asistir a la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. De León dijo que él planea tomar todas las políticas que California ha promulgado para compartirlas con los líderes mundiales con la esperanza de que los empresarios y otros asistentes tomen interés y, en cambio, inviertan su dinero en algunos de los programas innovadores de California. El Departamento de Bomberos de Sacramento, la Cruz Roja y la empresa PG&E quieren asegurarse de que la ciudad esté preparada para el fenómeno climático El Niño. En una reunión especial esta semana hablaron sobre cómo todos se pueden preparar en los próximos meses, ya que se espera que traerá fuertes lluvias y tormentas. PG&E dijo que las personas deben inscribirse para recibir alertas para saber cuándo llegará una tormenta y estar atento a las anuncias de evacuaciones. El clima de hoy en Sacramento: tendremos altas en los 59 y bajas en los 41. En Stockton, altas en los 61 y bajas en los 43. Y en Modesto, altas en los 62 y bajas en los 42. Que tengan muy buen día.